En esta historia, Inglaterra será el escenario en el que Daniel San se elevará al estrellato. Se convertirá en héroe después de que empuñe su espada. El mundo es su escenario. Espero que podamos llegar a tiempo, señor Miyagi. Es el tercer tren que abordamos en busca de esa reliquia. Tal vez nunca podamos lograrlo. Daniel-san debería saber que con empeño todo se logra. Sí, Daniel. Sí podremos, 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 sí podremos. ¡Miren! Ahí está el tren de carga que estábamos buscando. Ahora sabremos si la reliquia fue vendida a la empresa cinematográfica. ¡Ayúdame, por favor! Debo subir de inmediato, pero ¿cómo? Daniel-san, la solución está bajo tus pies. ¡Ya! Señor Miyagi, ¿pero qué es lo que está haciendo? ¡Bien! ¡Es un héroe! Ah, disculpe, soy reportera de London News. Su hazaña es digna de todo un héroe. Yo no merezco todo el crédito porque aprendí karate. Disculpe, por favor, ya es hora de marcharnos. Señor Miyagi, espera un segundo. Salvé la vida de ese hombre y no merezco siquiera un bien hecho, Daniel-san. Bien hecho, Daniel-san. Ahora busquemos la reliquia. Me consideran un héroe. ¿Qué hay de malo en eso? Ni siquiera pude darles mi nombre. El héroe vale por sus hechos, no por su nombre. Miren, ahí llevan el equipo para los estudios, Britannia. Llegó el momento de ver una película. Estudios Daystar. Entrada 1. ¡No es emocionante, Daniel! ¡Un estudio cinematográfico! Espero que podamos entrar. Para encontrar la reliquia, por supuesto. Por supuesto. Esperen. Debo hablar con el guardia. Yo ya sé que soy irresistible. ¡Oigan, tengan cuidado! ¡Kevin! ¡Kevin, te amo! ¿Kevin? ¿Kevin Wood? ¿La famosa estrella? ¿Sería posible que nos acercáramos? Tal vez. Sí, te ayudaré. ¿Ven? Sí, sí, ya lo veo. ¿Cómo me gustaría poder conocerlo? ¿Qué te parece? Me llueven las admiradoras. Hola. ¿Y esta adorable criatura tiene algún nombre? Taki. Es un placer conocerte, Taki. Ven acá.
¡Oye, te olvidas de mí! ¡Ay! Hola, soy Kevin Woods. Oh, lo olvidaba. Lo siento, amigo. Nadie puede entrar sin un pase. Señor Miyagi, Taki y yo ya encontramos la forma de entrar a los estudios. Han tenido más suerte que yo. Oiga, ¿es usted importante? Todo ser humano llega a ser importante para alguna persona. Su pluma, por favor. ¡Oiga, regrese acá! Muy bien, amiga. Aquí tienes lo que gustes. Televisión, estéreo, videocasetera, refrigerador. ¡Qué interesante! Beberé jugo de naranja. ¿Y qué querrá tomar tu adorable novia? Nada para mí, gracias. Pero Daniel no es mi novio. Es como mi hermano mayor. Muñeca, tu respuesta te hace merecedora de una visita a los estudios y al set donde estoy filmando mi película. ¿En serio? ¿Cómo se llama? Fue escrita especialmente para mí. El Rey Arturo el Magnífico. Uy, qué pesado. ¡No! ¡Oh! Del tren. Oiga, ¿cómo llegó hasta aquí? A esta bodega solo entra el personal autorizado. Oiga, venga aquí. Bien, ¿qué les parece? ¡Oh, Kevin! ¡Luces tan apuesto! ¡Tan regio! Gentiles palabras, señora mía, y vuestra belleza solo se compara a la de mi reina Guinevere. Gracias, mi señor. Toma, Daniel. Tú puedes ser el caballero negro. No, gracias. Otra vez será. ¿Qué te pasa, amigo? ¿No puedes ni siquiera fingir que eres un héroe? Ya que lo sugieres así... ¡Oh, no! ¡Danny! Los principiantes siempre caen en esa trampa. Con esa espada especial, creí que te habían herido. Sí, yo también lo creí. ¡Kevin! ¡Basta ya de juegos ridículos! ¡Te esperan en el set! ¡Estamos muy retrasados! ¿Quieres por favor dejarme en paz, Oscar? Iré cuando me dé la gana. He estado muy ocupado asesorando a nuestra nueva y preciosa doncella. ¿En serio? ¿Voy a aparecer en tu película? Por supuesto, preciosa. Oye, hazme un favor, amigo. Lleva esto al departamento de utilería. Buena atrapada. Veré si Oscar ya contrató a quien será mi escudero. ¿Nos acompañas, Daniel? No, vayan ustedes. Veré si puedo encontrar al señor Miyagi. Vaya, una espada de utilería para un héroe de utilería. Si fuera de verdad, Kevin no sabría qué hacer. Propiedad de los estudios Britannia. ¿En el príncipe pirata, Kevin? Por supuesto que no, preciosa. Y haré lo mismo en el rey Arturo, ya lo verás. Escucha, Kevin. En esta escena el caballero negro acaba de escapar. Solo tendrás que saltar por esa ventana, caer sobre el caballo y salir a todo galope. ¿Lo has comprendido? Oscar, encárgate de las cámaras. Yo me encargaré de la acción. Fue
Kevin. Taki, no entiendo qué le ves a ese engreído. Lo que pasa es que está celoso porque él es el rey Arturo y tú no. ¿Qué? No es cierto. Creo que Kevin es príncipe de la vanidad. Tal vez el dragón arroja fuego para ocultar su cobardía. ¡Señor Miyagi! ¿Cómo logró entrar a los estudios? ¿Y qué hace disfrazado como el mago Merlín? La fortaleza solo puede capturarse estando adentro. La caja con la reliquia está en el set. ¿Significa que la reliquia es parte de la utilería? ¡Silencio, por favor! ¡Listos! ¡Acción! ¡Espera! Tengo que ayudarlo. ¡Detente! ¡Detente! ¡Espera! 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 ¡Alto! ¡Detente! ¡Ayúdenme! Eso es muy bien. Solo un poco más. ¡Daniel! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tranquilo! Una actuación magnífica, jovencito. ¿No le agradaría ser el suplente de nuestro Kevin? No sé nada acerca de filmar películas. Él tiene razón. No necesito ayuda de nadie. Soy la estrella de la película. No lo olvides, Oscar. Basta, Kevin. Serías una salchicha rostizada de no ser por este joven. Él te ayudará. Será mejor que te apartes de aquí. ¡Espera, Kevin! Le salvé la vida y quiere llenarse de gloria. ¿Pero qué es lo que le pasa? Un sabio dijo una vez que si un rey gobierna con soberbia, su reino se convertirá en humo. Y eso se aplica para todos. ¿Cómo hizo eso? Cápsulas de humo. Vaya mago. ¡Concéntrate! ¡Mantén el equilibrio! Ya basta de repetir esas patrañas orientales, amigo. Sé muy bien lo que estoy haciendo. Si supieras lo que haces, no necesitarías de un entrenador. Lárgate de aquí, esta es mi escena. Tú solo eres un intruso. Mi tobillo. Daniel-san tiene dificultades con su amigo. Oiga, ¿qué está diciendo? ¿Cree que soy el culpable? Yo no le hice daño, él se encargó de hacerlo. Los peores golpes provienen de la boca, no del puño. ¿Sí? Pues no estoy de acuerdo. No puedo caminar. ¡Grandioso! Ahora, ¿quién se encargará de las escenas de acción? No podemos darnos el lujo de excedernos en el presupuesto. Si se refiere a la acción, yo puedo encargarme de eso, señor. Olvídalo, amigo. No permitiré que pongas un pie en mi set. Es la única solución, Kevin. Dime, ¿cuál es tu problema? Tú tendrás todos los acercamientos. Olvídalo. Si él actúa, yo renuncio. Creo que será una historia muy interesante. Nadie interpretará al rey Arturo, solo yo. ¡Oh, cielos! ¡Qué estupendos efectos especiales! Ya estoy harto de tus desplantes, Kevin. Debí darte el papel del caballero negro. Te quedaría mejor. Tal vez tengas razón. Es un muchacho muy temperamental. Muy pronto cambiará de opinión. Mientras tanto, hijo, tenemos que filmar una película. ¡Daniel-san! ¡Taki-san! ¡Usted otra vez! Volveré a convertirme en mago y desapareceré. Sí, ahí está. Disculpe la molestia. Busco un artefacto. Una pequeña estatua asiática de este tamaño. Ah, sí. Se desprendió uno de los ladrillos de la torre, así que pinté la estatua y la utilicé para llenar el hueco. Con su permiso.
¡Muchas gracias! ¡La reliquia! Perdió su poder. En esta escena, al ver que el caballero negro llega al castillo, saltas por el muro del castillo, desenvainas tu espada y lo obligas a marcharse. ¡Entiendo! Enseguida, mi señor. ¡Enseguida, mi señor! ¡Enseguida, mi señor! Escena 226. Toma uno. ¡Acción! ¡Doncella! ¡Avisad a la reina! ¡El caballero negro nos está atacando! ¡Sí, señor! ¡Muy rápido! ¡No vais a apoderaros de mi reina o de mi trono! ¡Me habéis arrebatado lo que era de mi propiedad! ¡Oye! ¡Tranquilízate! ¡Yo debía salir victorioso en esta escena! ¡Falso rey! ¡Os desafío! ¡Kevin! ¡A un combate a muerte! ¡Pero esto es una locura! ¿Qué estás tratando de demostrar? ¡Que soy el verdadero y único rey de Inglaterra! ¡Pero qué rayos está sucediendo aquí! ¡Kevin, por favor! ¡Todos somos tus amigos! Tal vez ahora sí aceptes mi desafío, cobarde. ¿Qué estás haciendo? Si quieres volver a ver a tu amada reina, ve al puente de la torre al mediodía. ¡Suéltame, Teddy! Ese muchacho ha perdido la razón. Daniel-san, temo que el poder de la reliquia pasó a la espada. Kevin ha quedado bajo su influjo. Mira. ¿Pero cómo pudo haber pasado? El poder de la reliquia da más fuerza a lo que sienten las personas. Kevin piensa que debe ser tan importante como un rey. Como tú has aparecido, él se siente ofendido. Pero no fue mi intención. Es solo un personaje en una película. Ya no es un personaje. La reliquia convirtió a Kevin en un peligroso enemigo. Daniel-san, tú serás el héroe y Kevin el villano. Solo falta una hora. ¿Quién sabe lo que podría hacer ese loco? Tengo que buscarlo. ¡Daniel-san! ¡Espera! Un combate al mediodía en el puente. Estupenda campaña publicitaria. Ya es mediodía. Debo darme prisa. ¡Ahí está! No soy Kevin. Por favor, déjenme pasar. Es algo muy importante. No se preocupen. Están filmando una película. Ya van a terminar. Así que ha venido a defender el honor de la reina Guinevere. Kevin, no debes hablar así. Yo soy Taki, no una reina. Vos seréis mi reina después de que venza a Arturo. Oh, ¿qué es esto? ¿Tenéis miedo de combatir conmigo, cobarde? Será mejor que se vaya, señor Miyagi. Quítale la espada. Miyagi devolverá el poder a la reliquia. Parece bastante sencillo. Cuidado, Daniel-san. Mi mamá me lo decía. ¡Ha llegado vuestro fin, Rey Arturo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Oye, hagamos una tregua! Me gustan las películas con finales felices. ¡No! ¡Haga algo, señor Miyagi! ¡Este muchacho es muy hábil! Tú no eres Rey Arturo. Yo no soy Merlín. No tengo una varita mágica. ¡Sé tú mismo, Daniel-san! ¡No eres un héroe! ¡Debes convencer a Kevin! ¡Tira tu espada, Kevin! ¡No necesitas demostrarme nada! ¿Estáis seguro? ¡Vos sois el Rey Arturo! ¡Yo soy el Caballero Negro! ¡Y debo destruiros! ¡No, Kevin! ¡No soy tu enemigo! ¡Soy tu amigo! ¡Daniel! ¡Ah!
¡Niña! ¡La espada es mía, hechicero! ¡La reliquia! ¡Ah! 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 ¡Ayúdenme! ¡Daniel! ¡Taki! Uno de los dos debe morir. Y tendréis que ser vos. Kevin, es preciso que reacciones. Taki está en peligro. Ella es una traidora. Y yo jamás voy a salvar a una traidora. No somos héroes o villanos. Somos dos muchachos torpes y obstinados. No, estás mintiendo. ¡Mía! ¡Mía! Eres un muchacho normal, igual que yo. ¿Qué rayos estoy haciendo aquí? ¡Olvídate de eso! ¡Taki está en peligro! ¡Debemos actuar de inmediato! Creo que ahora sí hemos salvado a la hermosa dama. La próxima vez quisiera interpretar a Mary Poppins. ¡No! Oh, ¿qué está sucediendo? El poder de la espada debe llegar a la reliquia. ¡Deprisa, Daniel-san! ¿Y si fracasara? ¡Arroja la espada al río! Te felicito. ¿Cómo pude hacerlo, señor Miyagi? Pudo ser la suerte, pudo ser la magia. ¿Quién lo sabe? Les habla Ivy McLean desde el Puente de la Torre, en donde durante la filmación de la película, dos jóvenes valientes evitaron que un accidente se convirtiera en una tragedia. Ahora escuchemos lo que opinan estos dos jóvenes. ¿Oh? No lo comprendo. Cualquier joven se sentiría feliz de aparecer en el noticiario de las 6. Miyagi resumirá la situación en 4 palabras. Así es la vida. ¿Mm?